Este es el mueble combinado Grundig, modelo Rossini 2, un equipo fabricado en Alemania a finales de la década del 60, principios de la década del 70, calculo yo más o menos. Si alguno tiene un dato más preciso, lo pone ahí en los comentarios. Ahí quedó reparado el tocadiscos, la radio. Este trae una bandeja de la marca Dual. Esta es una bandeja Dual, modelo 1010. Excelente tocadiscos. Tiene tres velocidades, regulables con potenciómetro de pitch. Ahí está sonando con una cápsula cerámica. Excelente sonido realmente el de este equipo. Y acá está el módulo amplificador con la radio. Tiene AM y FM. Como ya vieron en algunos de mis videos cortos anteriormente, donde estuve reparando el hilo del dial que se había cortado, los foquitos quemados, los filtros, le cambié también los capacitores, además de reparar la bandeja, como también ya lo vieron en algunos videos anteriores. Excelente equipo realmente. Está todo en alemán. No entiendo mucho el alemán, lo único que entiendo es balance, nada más. Bueno, este es el volumen. Acá tiene los graves, los agudos. Bueno, y todo lo que está acá son las radios. Tiene un amplificador de estado sólido. Es un circuito confeccionado con transistores de germanio de aproximadamente 15 watts por canal. Y realmente tiene un muy buen sonido acompañado de una excelente potencia. Acá tiene la radio. Esa sería la radio FM. Ahí está funcionando la FM. Tiene dos sistemas de dial. La de abajo es el de FM y arriba tiene el AM y onda corta también. Esto sería la AM, onda corta. Y esta sería la radio FM. Además de tener unas memorias también mecánicas acá, son preajustes. Se puede memorizar, sintonizar con este preset. Y una llave selectora que va seleccionando justamente cada una de las emisoras. Excelente aparato. Y ahí quedó restaurado. Le cambié todos los foquitos porque estaban quemados. Acá tiene para poner también o cinta o tocadiscos. En este caso ahí está sonando la bandeja. Es una bandeja automática. Se puede usar como manual o también automático. Realmente un sonido espectacular. Tiene instalado un parlante de 10 pulgadas por 6. Es un parlante ovalado el que tiene. Después tiene, fíjense acá, el detalle que tiene estas aletas, que están colocadas a 45 grados. El sonido sale por acá a 45 grados del lado derecho. Y acá las aletas están también colocadas a 45 grados. El sonido sale hacia los costados. Tiene un sistema de tres vías. El parlante principal. Acá en el costado tiene otro parlante, que serían los medios, no me acuerdo de cuántas pulgadas eran, y además tiene un tweeter de 4 pulgadas, creo. El mueble también está excelente, miren lo que es la calidad de la madera, el laqueado, miren lo que es. Un espejo, hermoso el mueble. Le hice la limpieza, porque cuando vino estaba realmente muy sucio. Estaba guardado durante muchos años. Le pegué una buena limpieza, una lustrada y quedó perfectamente hermoso equipo realmente este Grundig. Así que como ya saben, dentro de poco este equipo va a estar disponible en el mercado de pulgas de Buenos Aires, en Palermo. Ya que está, le hago la publicidad a Osvaldo. Se va con algunos discos también este equipo. Excelente equipo. Muy bien amigos, ya saben, si quieren dejar un comentario aquí debajo será bienvenido. Yo me despido ya hasta el próximo video, que Dios los bendiga. Y los dejo con esta reliquia en funcionamiento.
suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Comparte este video y motiva a otras personas a iniciarse en el trabajo de reparación y recuperado de aparatos electrónicos.